Pois entón agora é a quenda das intervencións. Eh, por favor, aquelas persoas que queirades intervir, facer alguna pregunta, por favor, ergue de amán. A ver. Hola, moitísimas grazas, Isabel, porque, bueno, para mí é unha representante moi importante do mundo de zambraniano e, e, o teu discurso é brillante, a verdade. Un esforzo titánico por aglutinar todas esas ideas sobre o tempo. E quería falar dunha cosa que pode parecer, ou preguntar, máis ben, a túa opinión sobre algo que pode parecer menor, pero que é bastante significativo dentro de, do sentir zambraniano. Cando fala dela como o autor, o pensado. Ah, o autor. Sí. Okay. Grazas. Vale. <coughs> bueno, Muchas gracias María. Todas las amigas que nos quieren, ¿no? eh, sí. Lo que antes he dicho sobre el autor, ¿no? O como María Zamano en el manuscrito habla de ella misma como el autor, ¿no? Y que está hecho de manera intencionada, porque bueno, ya se refería siempre a sí misma como autor y no autora, ¿no? Hay un texto, creo que es en el prólogo del Hombre y lo Divino, la edición del set, creo que es el prólogo del 73, me parece. ¿eh? Que dice el autor de estas páginas, entonces pone una nota y dice, digo autor y no autora, porque cuando, cito de memoria, ¿eh? porque cuando alguien llega a estas honduras del pensamiento, ya no hay sexo, ya no hay hombre o mujer. ¿no? Entonces, bueno, eh, este es un tema que se ha trabajado ya en los últimos años un poco más, no la relación de María Zambrano con el feminismo. O con estas cuestiones, es muy interesante. Yo la he trabajado un poco y bueno, quiero trabajarla ahora más porque, como me gusta María Zambrano, me gusta el feminismo, pues tengo... y le, le voy a intentar hacer eco, ecofeminista de alguna forma. Eso ya es cosa mía, ¿no? Pero... Entonces, ahí, eh, claro, por pues, cinco minutos os respondo pues, si os interesa el tema. O sea, ahí hay una cosa que es que mmm, María Zambrano se declaraba no feminista, ¿de acuerdo? Eh, y... Aunque por otra parte ella siempre se preocupó por la, eh, la dominación y la opresión de las mujeres, por decir así, o sea, que, que es el tema del feminismo. De hecho, sus primeros escritos en Madrid. Eh, era una columna que se llamaba Mujeres, ¿no? de los que hay unos cuantos textos, y que hablaba de cuestiones eh, que son cuestiones que lo que se ha llamado feminismo de la igualdad, ¿no? y que el feminismo de ese, en ese momento estaba trabajando, pues ella trabaja la situación de las mujeres eh, de violencia de género, hay un texto incluso sobre violencia de género, las mujeres que trabajan no sé dónde, o sea, hay un montón de cosas. ¿no? Eh, eso por una parte. Y luego por otra parte ella se ocupó, ¿no? como María ha trabajado mucho, ¿no? sobre figuras femeninas. ¿eh? Porque, claro, ella lo que sí tiene es una interpretación del, de lo que es la historia de la cultura eh, utilizando categorías de masculino y femenino. ¿no? Para María Zambrano, mmm, por pues simplificar, ¿eh? pero bueno el masculino, es lo, 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 solo, lo solo racional, o sea, ahí hace un, un análisis como hace el feminismo, es decir, es el sujeto del, de la enunciación, ¿no? como hemos hablado estos días también, el sujeto de la enunciación, el sujeto que se ha quedado con el nombre humano, ¿no? por decirlo así, de donde se han sacado los, los rasgos de la humanidad, ese es el sujeto varón. ¿Y luego qué ha pasado con las mujeres? Bueno, pues las mujeres han sido aquellas donde... Eh, ha quedado todo lo desechado, lo forcluido, ¿no? lo, lo, que, lo que no es humano, lo irracional. A las mujeres se les ha dejado en ese lugar. Se les ha dejado en ese lugar, y ella hace un análisis súper bonito para mí, porque dice, se les ha dejado en ese lugar del olvido, ¿no? en la historia, de, de todo tipo de momento. Y entonces dice ella, y lo que pasa es que esas mujeres han vuelto. ¿no? Eh, han vuelto bajo forma de brujas, hechiceras, en los relatos, en los cuentos. Y si me permitís, que es una cosa que estoy trabajando ahora, es muy parecido a lo que hace el, el ecofeminismo de los años eh, finales de los 80, no, perdón, principios de los 80, finales de los 70, lo que eh, Susan Griffin, por ejemplo, nos dice... Eh, como a las mujeres se les ha dejado en un lugar de lo oculto ¿no? y que esas mujeres ahora, como va a decir Úrsula caleguín están respondiendo, ¿no? están los salvajes, dice ella, respondiendo. Van a decir que son, ¿no? es decir, hay un sujeto que es el varón, esa es la razón y, y lo que es la humanidad, las mujeres se han ido al lugar de lo, de lo, que, de lo que no vale, de lo irracional o de lo escondido, María Zambrano dice, vuelven bajo forma de hechiceras y brujas. Estas otras autoras también van a hacer un análisis parecido. Y entonces, lo que hace María Zambrano es un análisis que, de alguna forma, yo creo que se acerca no al feminismo de su momento, sino a lo que va a ser luego que se llamó, que yo a mí no me gusta esa denominación, pero para entendernos, feminismo de la diferencia. Es decir, lo que hace es. No esencializar, no en ese sentido, no se trata de esencialismos, sino lo que hace es recuperar todas esas notas de lo femenino para darle valor, que eso sí lo dice ese feminismo. ¿no? Recuperar y trabajar todo eso, que es lo femenino? Y se dedica a pensar eso, ¿qué es lo femenino? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Quién es Eloísa? ¿Quién es Antígona? ¿Quién es Diótima? ¿no? ¿Quién es Nina? Entonces trabaja sobre todas esas figuras femeninas para recuperarlas. ¿Es feminista María Zambrano? Por supuesto que lo es. Vamos, es que más feminismo que eso, ella dice, yo no soy feminista. Yo le digo, perdona, María, sí eres feminista. ¿Eh? Entonces hace un trabajo muy bonito. ¿Qué dice el autor y no la autora? Bueno, ahora no lo diría así. En su momento creo que se adelanta, ¿eh? porque hace. De verdad, o sea, yo cuando estaba trabajando, que ya lo ha dicho Alexandre, pues lo digo, no sobre lo salvaje y tal, y estaba ese, este texto de Úrsula Calegui tan bonito, la respuesta de lo salvaje, que o sea, cuando dice que lo salvaje está respondiendo esto, todo es olvidado y ahora vuelve, las mujeres vuelven y nos van a decir algo, María Zona no hace lo mismo, dice, vuelven estas desterradas y estas brujas, los mitos, no sé qué y tal. Y ella las analiza esas figuras. ¿no? Entonces Es un tema súper bonito el del feminismo y María Zambrano y qué tipo de feminismo se puede ver ahí y tal. ¿no? Luego tú nos vas a contar más a la tarde, entonces ya. Sí, las gracias Isabel por esta magnífica exposición y a mí… me plantea eh, o queía formularte un par de cuestións. Unha, o fío desto, de hasta que punto o pensamento de Zambrano non funciona por eh, binarismos excluintes ou por dicotomías sí. excluintes, non? Porque, hasta donde eu a teño leído, me parece que é unha das características do seu pensamento, que explicaría en boa medida todas estas articulacións do femenino, masculino, dos tempos, eh, como ti o expuseches moi ben, que non son, eh, como pensamento occidental, eh, digamos, excluintes, non? Polos excluintes, natureza, cultura, femenino, masculino. Sí, sí. Esa sería unha cuestión, non? Como en Zambrano se pode percibir e non é en ela sola, non? En pensadoras, non sei, pois como veis, por exemplo, tampouco hai esa eh, que sería unha marca do pensamento, se si queremos chamar de así, masculino. Uh -huh. E, por outro lado, o fío de, do tempo e da gracia eh, eu me planteaba como podes articular esa idea de gracia ca razón. Perdona, gracia? Con razón. Con razón. En que, en que lugar quedaría para ela Eh, y nos quema que te imaginesías eh, tiempo y razón ¿no? uh -huh. vale muchas gracias muchas gracias María José bueno con respecto a la primera pregunta yo eh, estoy como en el mismo lugar que tú has dicho del análisis yo le leo así a María Zambrano ¿no? o sea veo que efectivamente se puede hacer una interpretación de que los no hay esos binarismos excluyentes no por, eh, es como que uno va a rebuscar, aparte de, de lo que es más explícito, pero que vas rebuscando y, y, y si leyes, lees con esa mirada, por decir así, ¿no? eh, yo he encontrado textos en los que está diciendo eso, ¿no? de, hablando de la continuidad, ¿no? por ejemplo, de la, la continuidad ¿no? Entre, de la vida y del, del lugar que ocupamos en el mundo, de la relación que tenemos con los animales. Entonces, hay algunos textos donde, de manera un poco de refilón y tal, pero que se puede ir eh, escarbando un poco y, y viendo esas ideas. ¿no? Y también a la hora de, de tratar de, como has dicho tú, ¿no? de cuando trabaja algunos conceptos, ver que eh, no hay ese tipo de exclusión, sino que eh, está tratando de pensar desde, desde otro lugar donde de alguna forma está creando un nuevo concepto, un nuevo concepto que, que está aglutinando ¿no? un poco estas, estas cuestiones. ¿no? Lo, que, lo que dice sobre, sobre la cuestión de la gracia y la razón, bueno, la razón... Eh, vamos a ver, es que la, la racionalidad en Zambrano es algo... Eh, eh, fundamental, o sea, no, ya no, eh, quiero decir que es orteguiana en ese sentido, ¿no? Que, que para ella el, el, el traer a la, el, eh, cuando dice lo de tenemos que desentrañar los sueños o tenemos que temporalizar lo atemporal, lo que está diciendo es que tenemos que meter racionalidad ahí y tenemos que meter un orden y hacer estructuras y tener eh, unas unidades de pensamiento, ¿no? La gracia, lo que es, es el, el activador de esa buena razón, por decir así. ¿no? El, el, el motor o la, la causa o el motivo por el cual podemos hacer buenas cosas con buena racionalidad, diría yo. ¿no? Es decir, que tenemos intuiciones o tenemos certidumbres que nos eh, vinculan con el mundo, ¿no? con, esa, con esa multiplicidad sensorial del mundo y. Y de esos tiempos, de, esa, de ese tiempo, esa materia temporal, no como ya le llama, de, de, la, de nuestro pasado, de la duración, de donde estamos, pero lo que estamos haciendo luego, a partir de ahí, tenemos que construir unidades de creación, y esas son racionales, no son irracionales, son racionales, es la razón la que construye. Y es la escritura la que construye y es, es la razón estética la que, la que pinta. O sea, que la razón es una consecuencia y es, es algo necesario para poder vivir. O sea, el ser humano es un ser racional, ¿no? Pero, bueno, como ya sabéis, lo que pasa es que ya no solo es un ser racional, sino que, otra vez, ¿no? cogiendo la analogía de antes, todo eso olvidado, desechado por la razón, lo que siempre insiste ella, lo que se ha quedado en el olvido, lo que na a nadie ha atendido, ¿no? Como era lo femenino, todo eso va a ser también esa materia, ¿no? con una analogía, va a ser esa materia objeto de lo que es la razón poética, en realidad. O sea, es decir, que la razón poética es una razón que no solo atiende a lo que ya está, sino a aquello invisible, o sea, que trata de darle forma, palabra, a, a sentimientos, sensaciones, eh, eh, modos de estar en el mundo, que son difíciles de contar, pero. A los, donde ella cree que también hay que, arru, arru, eh, hay que poner el foco o poner una luz, ¿no? desentrañarlos. ¿no? Entonces, lo que es, como siempre repite, la razón poética es una extensión, una ampliación de la razón, no quedarte solo con una razón técnica o más. Es difícil decir esto, ¿no? porque lo de técnica no es exactamente así, o, eh, pero bueno, eh, sino atender a todos esos ámbitos que han quedado ocultos. Y entre ellos, como decíamos antes, lo femenino ha quedado oculto. ¿no? Entonces, bueno, lo de los dualismos es más complicado, los binarismos, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer una lectura, como tú dices, ¿no? Tratando de ver ahí eh, otro modo de pensar donde no hay esa oposición, porque, por ejemplo, aquí mismo, cuando decimos racional y e racional. No, o sea, es que se trata de, de romper la, la barrera, en realidad de romper esa barrera y decir, no, es que no es irracional, es, está oculto y hay que darle razón. Darle razón es darle palabra, darle hueco en el, en el existir, ¿no? en el ser, ¿no? O sea, que, que no se quede ahí oculto, porque si no lo que hace es, es, esto ya es más de psicoanálisis, ¿no? Pero si no lo que hace es hacernos sufrir, ¿no? Está hoy oculto, ¿no? Eso es lo que dice el psicoanálisis. Ella y, y más o menos dice algo parecido, ¿no? Con, no con esas palabras, pero no sé si te respondido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la conferencia, es excelente. Y a razón de lo que estabais hablando ahora, a la razón de lo que estabais hablando ahora, pues me viene a la memoria unas palabras de María Zambrano y es um, nombrar Nombrar la palabra para que exista, no sacarla de la oscuridad, darle luz nombrándola. Uh -huh. Entonces, la razón poética es nombrar en claros del bosque, por ejemplo, ese, ese claro que está ahí, pero que no se ve. Era un poco esta reflexión que me vino a la memoria, dadas las palabras y el comentario de la compañera anterior. Sí. No sé si. Me expliqué. Sí, bien. sí, nombrar es lo que tú dices, ¿no? Estar la palabra. A la razón poética del oculto. Aquello oculto y tal, ¿no? Y los claros del bosque son los lugares donde tenemos ese, esa certidumbre o esa revelación, esos huecos que se abren en el tiempo, ¿no? Porque ese es un claro del bosque, es un hueco del tiempo, en realidad es un tiempo de gracia, ¿no? Entonces. En realidad, el libro se puede interpretar así también, ¿no? como cada capitulillo ¿no? es un momento de gracia donde hay un concepto que se revela y ella va explicando. ¿no? Es un libro muy bonito, por eso muy, muy, muy difícil. Es un libro muy difícil y que tiene una estructura muy complicada, yo pienso, o sea, como muy pensada, porque estuvo un montón de años escribiendo el libro. Empezó en el 64, ya estaba escribiendo el libro. Cuando llega a la pieza, enseguida se pone, dice. Eh, le escribe a alguien y le dice, uf, estoy escribiendo una cosa, claro, es del bosque, yo ando. Y lo publican en el 77. O sea, que estuvo, nosotros ahora nos parece que estamos dos años o tres haciendo algo, pero es que esta estuvo un montón de tiempo, ¿no? Y es cuando, bueno, el sitio donde vivía también, cuentan que ella pues eh, paseaba por ahí, bueno, ya lo cuenta, pasea con el, por el bosque con su perro los uno o dos tenía y paseaba por el por el bosque y iba a los claros y es que estaba allí vivía. O sea, lo que está contando, yo lo que digo eh, es que es una especie de, de de zoro, ¿no? Pero de otra manera. Quiero decir que está en una cabaña viviendo y está escribiendo un libro, no? que, que es también un tipo de escritura de naturaleza de esa manera. Bueno, estos son ya interpretaciones que yo hago de, de esto. Dime, dime. Nada, quería decir, bueno, como to, Entiendes gallego, no? Sí. Vale. E se si non entendo te pregunto. Vale. Que paso son, son as lenguas? Eh, nada, pois pues, como toda demais xente, gracias pola túa conferencia, como dixo dixeron o resto, porque justo muitísimo. Eh, xa me manifesto que son bastante ignorantes sobre María Zambrano e a súa obra, eh, a raíz do que comentaches eh a tenor da pregunta da compañeira que dixestes «Las mujeres fueron arrastradas al olvido». E ao longo da túa conferencia tamén comentabas que esa pretemporalidade é, é tamén o olvido que todo devora e ao mesmo tempo onde está todo, Eh, claro, quería preguntar se este olvido a donde foron arrastradas as mulleres sería o olvido da pretemporalidade, sería outro olvido e, eh, en todo caso, se si for outro olvido, cal sería o seu tempo? Vale, yo creo que lo has dicho tú perfectamente, ¿eh? pero moi bonito ¿eh? lo que has dicho, moi bonito. Podes hacer un artículo con eso, mira. Eh, sí, porque yo creo que es lo que tú has dicho, que se puede interpretar como ese olvido, o sea, que las mujeres han sido arrastradas a esa pretemporalidad y se han quedado ahí como en especie de tiempo material, olvido. Entonces ella las recupera, las desentraña, las saca de ahí y puedes hacer, o sea, cogiendo una cosa con otra, eso. Sí, sí, lo que, es que lo has dicho muy bien, perfectamente. Sí, estoy. Yo creo que ese es el olvido, porque el olvido es eso, es el porque una cosa es el pasado donde tú constru o sea, la, la construcción que haces tú de lo que es tu vida o sea, lo que es, o lo que es el tiempo histórico no dices el pas o sea el pretérito el presente y el futuro ¿no? pero luego está ese pasado porque ella por eso distingo de pasado de pretérito para, para coger dos términos distintos para no confundirnos ¿no? ella pasado más lo usa para lo de la duración es decir que se queda ahí en un olvido donde también queda mucho de nuestra vida que no, no, no recogemos, ¿no? Se nos van pasando las cosas y se quedan ahí como una especie de limbo y a veces las recuperamos o no, ¿no? Todo no se puede recuperar, pero a muchos seres, ¿no? por ejemplo a las mujeres, ¿no? se les ha dejado en ese limbo, ¿no? Y, y, de, y efectivamente lo que hace el feminismo ¿no? cuando trata de recuperar a las mujeres de la historia de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Sacarlas de ese limbo y desentrañarlas, ¿no? Desentrañar a, a Diótima, como hace ella, o a Antígona, o a quien sea, y cada una quien lo haga, ¿no? Sí, ahora que lo acabas de decir, o sea, tal como lo has dicho, me recuerda también a lo que dijiste antes, de desabsolutizar los sueños, de interiorizarlos, de traer a la temporalidad, de hacerlos sí, sí. vivos. Sí, sí, es, efectivamente, eso es. Qué vínculo que se ha entendido. Ola, mencionache moi de pasada unha aposta de Zambrano pola ética do tempo. Podes apuntar algo máis? Bueno, yo esto no he trabajado mucho, pero es como mmm, algo claro que se podría trabajar más, ¿no? La ética del tiempo, pero bueno, un poco lo que ya hemos dicho, ¿no? Es la, la, La cuestión de que eh, temporalizar ¿no? y recuperar y desentrañar y sacar del olvido ¿no? es una forma de acción ética. ¿eh? De, como dice ella en un momento, bueno, por eh, dice, es que no me acuerdo la frase exacta, pero hablando de ese gismundo, ¿no? eh, que le gusta mucho, eh, dice lo que importa es despertar. ¿Eh? No estar en el sueño, sino despertar. Lo ético es despertar, ¿no? eh, cogiendo la, la vida es sueño, ¿no? de sueño, de y lo que le pasa a ese gismundo. ¿no? Ahí lo ético es despertar. ¿no? Entonces, claro, la ética del tiempo en ese sentido, ¿no? de, de cómo manejarnos con los distintos tiempos y que lo ético es despertar, lo ético es desentrañar, lo, estico, lo ético es dar, eh, como decía la compañera ahora, ¿no? dar tiempo y dar palabra y a lo que no la tiene. ¿no? Y ahí podemos meter un montón de cosas y de perspectivas ¿no? por ejemplo, si estamos hablando de cuestiones animalistas ¿no? que a mí me interesan ahora mucho pues eso tiene que ver también con dar ese dar la palabra o sea de alguna forma metafórica pero bueno darle un lugar a los animales humanos ¿no? que no lo han tenido o o a muchas otras cosas que han quedado olvidadas. ¿no? Entonces, todas esas recuperaciones tienen que ver con, de una forma extensa con lo que sería la razón poética también. ¿no? Se podría pensar así. Ben, pois se non hai ninguna intervención máis, damos por finalizada a sesión de mañá. En prazo a vos para que hoxe pola tarde volvades vir e escoitar unha nova conferencia desta vez de María Leira, que tamén versará sobre María Zambrano e Dieste. Moitas grazas por vir, veate a tarde. Grazas, Isabel, por a túa conferencia. Gracias.